¡Hola, Nader! ¡Eres todo un caballero! He venido a que me aceptes como tu servidor. Estoy para lo que necesites. ¿Tú? ¿Sí? Ven aquí. Ven a ver lo que dice el tío. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay, me duele mucho el pie, señor Nader! ¿Le duele? ¿Cómo? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Debe ser una vena del pie? ¿Qué pasó, cariño? ¿Te duele el pie? ¿Qué? ¡Mucho! ¡Me duele mucho la pena! Así que no puedes caminar. ¡No! ¡Ven aquí! ¡Oiga! ¡Oh! ¡Pero qué está haciendo! ¡Oye, ven aquí! ¡Pero qué! ¿Pero qué? ¡Nader, tranquilo! ¡Mansur, qué pasa! ¿Qué sé yo? ¿Quién sabe qué habrá hecho el niño? ¡No! ¡El bebé! Hola. ¿Qué te ha pasado? Hola, pero hola. ¿Quién te ha hecho eso? ¡Ay, Dios! Hola, buenas noches. Su hijo Reza le ha hecho esto en la cabeza. Mansur, ve con ellos para que no mate al niño, por Dios. No, papá, eso, no se atreverá a hacer eso. ¿Y si se atreve, qué vamos a hacer? Vete. Quiero decir que Nader es un caballero. Él no se comporta así. En realidad... Hazte a un lado. No te metas. Ay. Aparta. Señor Abbas. Hola. Venga un momentito. ¿Qué quieres? Quiero hablar con usted. ¡Voy a partirle por la mitad! ¡Voy a partirle por la mitad! ¡Me has entendido! ¡Mamá, qué hacen estos aquí! ¡Hijo, escúchame! ¡Mansur! Por respeto a tu hermana, no te he dicho nada, pero... ¡Yo te mato! ¡Mamá! ¡Por Dios, Nader! ¡No! ¡Por Dios! Chico, te vas a aburrir ahí. Ya se lo llevaré yo a la tienda. ¿Qué ha dicho mi hermano? Ha dicho que no me mueva de aquí sin el dinero. Está bien, te lo voy a traer, pero me da miedo de que alguien te lo robe o de que lo pierdas. Dame el dinero, tranquilo, que no me lo roban. Es que quiero hablar con él a solas, ¿entiendes lo que digo? Pero es que él no quiere hablar con usted. Son todos igualitos. ¡Ya! Se quedan mirándote a los ojos y no se avergüenzan de su completa estupidez. Este chico es igualito que su hermano. Menuda familia. ¿Qué pasa? Nada. Insiste en que quieres su dinero. Entonces, ¿qué quieres hacer, Mansur? Ya te he dicho que lo necesitaba. Arréglalo como ¿De puedas. ¿De dónde voy a sacar el dinero? Anoche estabas contando mucho. Si me sobraran tan solo 100 manes de ese dinero, ya me daría por contento. Y para colmo de males, también hay que pagar la cuenta del hospital. Cometí un gran error al enseñaros el dinero anoche. Le debo 1 millón a una persona. ¿A quién le debes 1 millón? ¿Has cometido algún delito? ¿Qué has hecho? ¿Tengo que contaros con pelos y señales toda mi vida? Pues algo habré hecho. Tía Robab, ya que no haces nada, tráeme un destornillador. Pero no te da vergüenza. No está haciendo nada. No le he pedido que me arregle la moto. Solo un destornillador. No estoy hablando del destornillador. Hablo del dinero. ¿Hablas del dinero? Tú que estás tan callada, ¿por qué no dices nada? Di algo. Pero ¿yo qué pinto en todo esto? Yo simplemente te he dejado el dinero y punto. Vale, lo has arreglado muy bien, muchas gracias. Así que el dinero es de Maktab. Pídele 200.000 tomanes para mí. A ver, papá, ¿qué significa esto? ¿Cómo que qué significa esto? ¿Quieres que le dé el dinero a papá? Venga. Es que no te das cuenta. Te tengo que empujar y que te caigas de culo al estanque. Estamos pagando este dinero por ti. ¿Cómo que por mí? ¿Es que yo he comprado carne a crédito o soy el culpable de lo que le pasó al niño? No entiendes nada. El día que te cases te vas a dar cuenta. No es necesario que le ayudes. Papá, si te presto dinero, ¿cuándo me lo vas a devolver? ¿Cómo que cuándo? Esta misma noche. Prometo que te doy todo lo que gane Pero hoy. Pero lo devuelves con lo que ganes hoy. Por supuesto. Adiós, adiós. Hija. Adiós, mamá. Hija, adiós, espera cariño. Un momento. Dime, papá. Dime, ¿has llamado a esa persona para que le eche una mano? ¿Quién dices? Pues al tío de Nader. Ya te comenté que tenía un problema. Es verdad. Intenta hacer algo para que se le pase el cabreo. Es que yo... ¿Qué puedo hacer yo? Mi trabajo se centra específicamente en el mercado de frutas. Y las tiendas que están en la ciudad no tienen nada que ver conmigo. Mi niña, ¿no conoces a alguien entre tus colegas que pueda arreglarle el problema? Pero sí que conoces que a no alguien. No lo entendéis. Se lo ha buscado él solito. Él se lo ha buscado. Es que no es justo. Al pobrecito le han cerrado la tienda en vísperas de Noruz cuando más se vende. A ver si puedes hacer algo por él. Hazlo por papá y por mí. Por tu hermano. Venga, hazlo por nosotros. Te voy a decir una cosa. Voy a ir. Mira, Mansur, tú me conoces muy bien. ¿Sabes cómo soy? Te juro por papá y por mamá que no voy ni a mentir, ni voy a hacer nada ilegal. Nada de chanchullos. ¿Cómo que algo ilegal? ¿Crees que queremos vender crack? Me refiero a que hay que hacer algo para bajarle un poco el enfado, para que cuando volvamos a pedir la mano de Elam esté tranquilo. Solo si Dios quiere, todo saldrá bien. Abbas, cariño, llévate todas estas hierbas. Hoy quiero lavar y limpiar el patio a fondo. Aunque no me hubieras dicho nada, ya lo iba a hacer yo. Adiós, papá. Hija, espera un momento. Dime, papá, ¿qué pasa? Ya que te vas y te pilla de camino, llévate estas dos. Papá, ¿hierbas? ¿Yo? ¿Cómo que queda fatal? Llévatelas. A mí me ves fatal. Déjalas allí mismo. Vamos, hija, vamos.
Querido Mansur, creo que trabajas demasiado. ¿Qué haces? Oye, hoy vendrás, ¿verdad? Sí, tía. Si Dios quiere, voy. Gracias. Oh. Hola, señor Soltaní. No, no, la moto que se me había estropeado no arrancaba. Es el señor Soltaní. ¿Quieres algo? No, no, no quiero nada. Luego te veo. No. No, señor. ¿Dónde quiere que vaya? ¿Pero quién ha aparcado este coche aquí? Es nuestro sitio de siempre. ¿Qué pasa, papá? Hola, señorita Magda. Hola, Joaquín. ¿Está mejor tu cabeza? Pues, no. No será para tanto. Nadie sabe quién es el dueño del coche. Así no puedo vender. Señora Bass. ¿Qué? Este coche no tiene alarma. Muévelo. A lo mejor empieza a sonar y su estúpido dueño aparece. Es el coche de mi hermano. Maldita sea mi suerte. ¿Cómo? Nada. Solo he dicho felicidades. Gracias. ¡Vamos, hija! ¿A dónde vas tú? Quédate en el coche y vigila que no se lleven nada. Vaya. Oye, papá, es que no, yo te he pedido que vinieras conmigo para molestarte. Yo también dejé mi negocio. Está bien, no te pongas nervioso. Vamos a ver qué pasa. Lo que necesites, vamos. Soy como una hoja errante en el suelo que el viento arrastró. Hola, querido Nader. ¿Cómo estás? Hola. Ven. ¿Qué quieres? Como estamos a finales de año, pensé que sería mejor no deber nada a nadie. Esto es lo que te debía, y esto otro la factura del hospital. Muchas gracias. Esto quédatelo. ¿Por qué no lo aceptas? ¡Cógelo! No, quédatelo tú. Ya ves, nosotros los mayores tenemos que arruinarnos estos días de Noruz porque estos chicos traviesos se han peleado y se han zurrado de lo lindo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Algo más? Pues no, pero ¿te acuerdas de que me habías dicho que tu tío tenía un problema? Magda va a hacer una llamada para arreglar el asunto. Mira, vas... Él es mi tío, así que seré yo quien tenga que resolver su problema. Ah, así que usted resuelve el problema. Sí, muchas gracias. ¿Pero qué estás diciendo? Vámonos, ¡vuelve! Papá. Adiós. ¡Vamos, papá! Por favor, de eso nada. Que él quédate mismo lo aquí, resolver, por favor. Pero, papá, ya le has Disculpa. Oído. Abbas, Abbas, usted no venga a este lado del mostrador. Ya salgo Nader, yo. Deja quite, que yo quite, también... que va a desordenar todas mis no, cosas. No, no lo voy a va hacer. A desordenarlo. Papá, yo mismo aquí. Se lo traigo. Salga, que me pongo muy nervioso cuando alguien entra, ¿eh? Dame. Aquí tiene el expediente. ¿Veis? Al final los que se ayudan son los parientes. No somos parientes. No, no lo somos, ¿cierto? Que no lo somos, No, no lo somos. Disculpa, pero pronto lo seremos. Nader, hablas de una forma muy agresiva. Yo no hablo agresivamente ni mal. Mi forma de hablar es así. ¿Por qué gritas? No en importa. En una palabra, ¿qué problema tiene el expediente? No lo sé. Le han acusado de tonterías, como vender caro o de poca calidad, ya sabes. Te acusan verdad. De estas cosas solo porque sí. Hay muchos sinvergüenzas. ¿Y qué me dices sobre los 750.000 tomanes que debe pagarte multa? Esa persona entró a la tienda. Entró a la tienda y dijo que el peso estaba estropeado. ¿De verdad? Pues si el peso tiene algún problema, vete donde el fabricante y cierra la fábrica donde los hacen. ¿Pero qué culpa tiene el comerciante de que el peso esté ¿Por mal? ¿Qué la tomaría Eso, con tu tío? ¿Por qué no dejan que mi tío se gane la vida? Sí, sí, está claro. Este expediente tiene un gran problema. Bueno, está muy claro. Si tú... Yo conozco a alguien y después de ver esto le voy a hacer una llamada. Es verdad, muchísimas gracias. De nada, tenemos que ayudarnos unos a otros. Debo advertirle de algo. Si hago yo la llamada, ¿le van a multar más? Me parece que ahora están muy pendientes de ustedes. Y no sé por qué le han multado con tan poco. Normalmente suele dice? Ser más. Voy a llamarle. Que le van a multar más, gracias. Muy amable, no hace falta que ¿Por se qué moleste. Ahora? Gracias, muchas ya gracias. Sabía yo. Adiós. Adiós, Nader. ¿Vienes, papá? ¿A dónde adiós, vas? Hasta luego. Espera un momento. Déjame ¿A dónde paz, vas? Papá. No Está se puede bien. Hacer nada. Gracias, Abbas. Toma tu dinero. Mira, tengo un amigo que vende pesos y también los repara. Puedo llevar tu peso para que te lo deje más nuevo que el primer día para que ese inspector no te ponga pegas. Abbas, márchate con esa familia que tienes. ¡Fuera! Shh, espera un momento, hombre. No tengo que esperar nada. Largo, por lo favor. Que tú digas. Vaya ayuda. ¿Y tú por qué has venido? ¿No te dije que cuidaras del coche? Le están multando. ¡Al demonio, que me multes! Si te hubieras quedado allí, no lo estarían es multando. Es que lo aparcó en mal sitio. Venga, y le están muévete, multando. Que vamos de mal en peor. Sajín, Sajín, entra. Vaya adentro. Siéntate dentro. Que le quite la multa a su hija.
Oye, Elam, no quiero que vuelvas a quedar con esos locos nunca más. ¿Entendido? No ha pasado nada. Pero tú obedece y haz lo que te estoy diciendo. Si los vuelvo a ver cerca de casa, los parto por la mitad. Sí, nada más. Adiós. Mamá, este ya se está pasando. No me queda nada de dignidad por su culpa. Y dime qué quieres que haga yo, niña. Por lo menos ve y pídeles disculpas. ¿Y si se enteran a ver qué? ¿Cómo se va a enterar? Ay, por Dios. Si no vas tú, iré yo misma. Espérate, déjame a mí, yo misma voy. Pero deja que me arregle un poco. ¿Quieres que vaya así a su casa? ¿Dónde estás? ¡Resa! ¿Dónde estás, hijo? ¡Resa! ¡Resa! ¿Por qué te has quedado dormido aquí? Levántate. Resa, hijo. Levántate, cariño. Levántate. Sal de ahí. Con cuidado, cariño. Eso es. ¡Nadie te va a hacer nada! Ven, tu desayuno está listo. Ven, ven a desayunar. Despacio, hijo. Con cuidado. ¿Quién es? Soy yo. Ahora voy. Hola, Simin. Hola, Mansar. ¿Cómo estás? Pasa, por favor. Muchas gracias. Estoy muy apenada por lo de anoche. No digas eso. Mi hijo Resa fue el que se portó mal. ¿Por qué vas a estar tú apenada? Resa es un niño. ¿Pero viste lo que hizo Nader? Ay, ¿le ha pasado algo a tu hijo Mansur? No, mujer. Gracias a Dios mis hijos son muy duros de pelar. Pasa, por favor, pasa. Muchas gracias. De nada. Pasa, pasa. Bienvenida. Sin embargo, te ruego que aceptes mis disculpas. No es Hola, nada. Querida Simin, ¿cómo estás? He estado toda la noche muy preocupada. ¿Por qué? Pensé que le había pasado algo malo a tu futuro niño. No, no le ha pasado nada. Ese no se entera de nada allí donde está. Pasa. Disculpa. Con permiso, ahora regreso. Muy bien, hija. Pasa, acomódate. Vengo así, sin nada. No he traído ni una caja de pasteles, ni un detallito. No es necesario que traigas pasteles. Estamos muy apenados por lo de anoche. Siéntate, por favor. Ahora te traigo un té. Hijo, ofrece algo a la señora. Hola. ¿Qué ha pasado? ¡Qué cínico eres! ¿Qué ha pasado? Anoche casi mataste a Sahin y dices ¿qué ha pasado? Tu hijo es un inútil. Yo se lo tiré. No pudo agarrarlo y explotó. ¡Calla! ¡Ay! ¡Mamá, mira a la señora Simin! Sí, señora Simin. ¿Necesita algo? No, querida Mansar. Quería pedirte que me trajeras un té suave. Claro. Enseguida está. ¿Te doy miedo? ¿Cómo que me das miedo? Te voy a castigar para que aprendas de una vez por todas. Eso, me pones un solo dedo encima. Luego me pienso desquitar con Sahin. ¿Qué te vas a desquitar con Sahin? ¿Qué ¡Mamá! Quieres decir con que ¡Deténla! Te vas a desquitar con ¡Deténla! Sahin? ¡Deténla! ¿Qué está pasando? ¡Mamá, deténla! Ven aquí, golfillo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, mamá! ¡Se ha muerto! ¡Mamá, se ha muerto! ¡Qué vergüenza, Resa! ¡Oh! ¡Ya ¡Se van ha muerto! Dos! ¡Ya van dos! Se le ha roto la mano. ¿Aquí también le duele? Yo diría que está roto. Creo que sí. ¿Pero qué haces ahí de pie mirándome? ¿Qué hago, cuñada? ¿Le doy un masaje en la mano? No, ahora ve y llama al señor Nader. No le llames a Nader de ninguna manera. No quiero que se entere de lo que me ha pasado. No quiero. Simin, no queremos avisar al señor Nader. Pero cada vez que queremos hablar con Abbas, llamamos al señor Nader y entonces Así él es. Le avisa. Ahora queremos decirle que le diga al señor Abbas que venga y revise su mano. ¡Ay! ¡Ay, pobrecita! ¡Corre! ¿Por qué te has quedado ahí parada? ¿Qué? Solo me faltaba correr. ¡Vete ya! ¿Qué pasa, señora Simin? ¿Por qué grita tanto? El pobre vecino está enfermo. Le ha dado un infarto. ¿Quiere usted matarlo y mandarlo al cementerio? ¿Qué quiere que haga, querida señora Tie? Se ha hecho daño y le duele. Si le duele, no debe gritar tanto y hacer que le dé un infarto a la gente. Por cierto, ¿qué le ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Estaba caminando por esta vecindad cuando los niños de aquí se chocaron conmigo y me caí sobre mi mano. Pues, ¿cómo era? ¿Lo conoces? Se escapó, no me di cuenta. Se escapó. ¿Quién era? ¿Lo conocen? Yo no sé nada.
Pues no era muy alto. Tenía un buen bigote. ¡Maldita sea! ¿Y porque tenga un buen bigote es de nuestra vecindad? ¿Qué dice? Déjela, señora Tie. Vaya, que el señor Asam está al teléfono. Intenten encontrar al bigotón para saber quién es. ¡Ay, pobre de ti, Reza! Lo que te voy a hacer cuando te tenga en mis manos. No es mi culpa. Ella misma empezó a correr para agarrarme, tropezó y se cayó. Te has portado fatal y encima hablas de más. ¡Cuando te agarre te vas a enterar! ¿Pero qué haces? ¡Has estado a punto de matar a mi bebé! Discúlpame, querida Roba. ¡Qué vergüenza! ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho de qué? ¿Si has llamado a Nader? Ah, sí, pero Nader es un necio. Insiste en que no conoce de nada, vas. Ya sabes que es así. Déjalo, yo me encargo de todo. ¡Reza! ¡Reza! Sí. Busca entre las cosas de tu padre, en su cuarto, y tráeme el frasco pequeño de color blanco. ¿Cuál? Ya sabes, el que siempre usa él cuando le duele algo. Anda, date prisa. Rápido. Se han ido. No contestan al teléfono. No sé dónde están. Por más que les llamo, no contestan. ¡No! ¡Señora Tie! ¡Señora Tie! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas así? ¿Es que te has quemado? ¿Qué hacemos ahora? Te voy a decir lo que vamos a hacer. Coges esta. Y luego le echamos esta otra. Estas son sus medicinas. ¿Crees que tu padre usa otra cosa, eh? Mira, le echamos un poquito de esta que tiene un color, pero que muy bonito. Llévatela. ¿Dónde está el tapón? ¿Estás segura? Claro. Es para la señora Simín. Mira, chico, yo sé hacer muchas cosas. Soy modista, partera, peluquera, practicante, quiromante, tarotista, cocinera, masajista, callista y consejera matrimonial. ¡Chúpate esa, chaval! Vamos, llévaselo a la señora Simín. Llévaselo. Levántate, vamos, venga, llévaselo. Oh, no me dejan hacer ni una llamada. Me sacan de mis casillas, estoy harta de ellos. Tía. ¿Qué pasa? Trae. Lléveselo a mamá. Bueno, vete. ¿Lo has traído? Toma, cuñada. Gracias. Súbase la manga, señora Simín. Súbasela. No puedo subirme la manga. Abre el tapón. Abre el tapón. Ahora echa así. ¿Qué pasa? ¡Ay, mi mano! ¿Pero qué? ¿Qué le pasa? Hola, señor. Hola. ¿Por qué siempre apareces como un fantasma? ¿Qué es esto? ¿A ti qué te importa? Señor, aquí tiene. Le traje esto para que lo ponga en su casa en Noruz. No seas pelota, no estaremos aquí este Noruz. Tú pon lo que trae buena suerte. ¿Ingresaste el dinero? Sí, señor. Solo falta el cheque que no pude cambiar ayer. Me refiero al de Nematí. Me alegro de que me lo recuerdes. Nematí ha llamado y ha dicho que hoy va a ingresar el dinero en su cuenta. Estate atento para ver si tiene saldo. Si tiene, lo cobras e ingresas todo el dinero en mi cuenta. Lo que usted diga, señor. ¿Necesita algo más? No, nada más. Solo que queremos irnos al aeropuerto a las 12. Así que terminad todo lo que tengáis pendiente. Disculpe, señor. Tome esto un momento. Dáselo a él. Dame. No lo tires. Vale. Señor Amir, estoy a su servicio. ¿Ahora se lo llevo? No, no, hoy mismo se lo llevo. No, señor, le juro por mi vida que yo cumplo con lo que prometo. ¿Por qué? No vaya a llamar al señor Soltaní. No, hoy nos van a pagar el sueldo y el aguinaldo. Además, me faltan solo 300.000 tomanes. Quédese tranquilo. Tranquilo, le aseguro que hoy, antes de que se vaya, le llevo el dinero, ¿vale? ¿Quién es? Aparece como un fantasma. Este es nuestro empleado, el que nos limpia la piscina pequeña. Un momento. Oye, fíjate bien en los bordes de la piscina. Se pegan muchas algas ahí. Límpialo bien, ¿eh? Si trabaja bien, dile que limpie la nuestra. Sí, señor, es muy bueno. Es un profesional. Oye... Escúchame bien, te tengo otro cliente. Si limpias bien, te llevo para que limpies una piscina grande. Sí. Quiero que este Noruz ganes un buen dinero y hagas feliz a tu familia. Bien, chico. Señor, pase usted. Permítame que Gracias, yo lo arregle. Hijo. Es de confianza. Oiga. Oh, discúlpeme. ¿No te da vergüenza, maleducado? Dile al desgraciado de tu padre que limpie él la piscina. ¡Venga! Claro, lo que usted me diga. Es más, yo voy con mi padre, como usted crea conveniente. ¿Cómo te pille por banda? Te voy a convertir yo en una piscina llena de peces. ¡Maleducado! ¡Desgraciado!
señor. Que Dios le bendiga. Echad el cierre rápido. Rápido, que se nos va a hacer tarde. Reza, felicidades por adelantado. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós, Mansur. Que os diviertan. Gracias. ¿Y tú qué miras? Que pasen un buen Noruz. Bueno. Cuídate, adiós. Hombre. Señor. Nos vemos. Vaya con Dios. Pues... adiós. Vámonos antes de que se nos haga tarde. Yo tengo una cosilla que hacer. Vuelvo enseguida. Date prisa y no tardes. Bueno. No te preocupes. Sí. Conduzca usted, señor. No, toma. Es que es su coche. Toma, no tenemos tiempo. Lo que usted diga. Nos va a hacer tarde, rápido. Por cierto, ¿cómo va a ir usted al aeropuerto? Depende de lo que diga la familia. O nos vamos en un taxi, o tú mismo nos haces el favor de llevarnos al aeropuerto y luego dejas el coche en casa. ¿Entonces dejo el coche en su casa? Sí. Porque puede que venga mi hermano. Y lo mismo necesite el coche. Sí, claro. Ah, se me olvidaba. Tome, es la invitación a la boda de mi amigo. ¿Se acuerda de que se lo había dicho? No vamos a estar aquí. ¿Es para después de Noruz? No, no, para el primer día de Noruz. Con su permiso pensábamos adornar el coche para los novios antes de irnos al norte en él. Entonces me ha invitado a mí para poder usar mi coche. Sí, dicho así suena un poco mal. Nunca prometas nada que no esté en tus manos cumplir. Cierto. Salga, señor. ¿Sí? ¿Por qué llamas a cada rato? Pues estaba aquí sentado, no podía hablar delante de él. ¿Por qué no usas tu propio coche? No, te juro que no estoy bromeando. Sabes que nosotros también habíamos planeado ir al norte en este coche. De repente pasó esto y se fastidió todo. ¿Qué sé yo? Te llamo después. Hasta luego. Hola, ¿cómo estás? Te he guardado esta carne que repartimos por una promesa. Muchas gracias. Que sea para que sea lo que Dios quiera. Llamo de Mati y dijo que había ingresado el dinero en su cuenta. Ve a cobrar el cheque antes de que otro saque la pasta. Ah, pues enseguida voy a cobrarlo. Después traes el coche a casa. ¿Es que no vamos en nuestro coche? No, hijo, nos vamos en un taxi. Mansur necesita el coche para hacer sus cosas. Muy bien. Solo que no sé si su hermano viene a por las llaves o tengo que llevárselas. Mi hermano me ha dicho que no va a venir. ¿Por qué? La casa tiene alarma y no necesita a nadie. Tiene razón. La alarma está conectada al móvil de Mansur. Tiene razón. Entonces, hijo, ¿hay alguien para cuidar la casa o no? Eso digo yo. Mansur, ¿tú puedes echarle un ojo a la casa de vez en cuando? Quédese tranquilo, señor. Vendré a echarle un ojo a la casa. Pues no te entretengas tanto y ve a arreglar lo del banco. Está bien. Vete ya. ¿Qué estás esperando? Pero, ¿dijo usted que dejara el coche en la casa? Sí, deja el coche en la casa. Es que habíamos quedado en que yo llevaría el coche al norte. ¿Se le ha olvidado? Pues tiene razón, el pobre. Se lo ha prometido a su familia. Sí, se lo he prometido. A ver si va a tener un accidente y se va a meter en un lío. Hombre, yo conduzco con precaución y he renovado el seguro. Papá, deja que se lo lleve. Llévatelo, pero no conduzcas muy rápido. ¿Crees que voy a conducir como un loco? ¿Qué cosas dices? Llévatelo, pero ten cuidado. Lo que usted diga. A sus órdenes, señor Soltaní. Es usted un caballero. Deme su bendición, señora Soltaní. Adiós. Conduce despacio, ¿eh? Mansur, ten cuidado, conduce despacio. Lo que usted diga. ¡Ay, Dios! ¡Que se mata! ¡Te he dicho que vayas despacio! Perdona, amigo. ¿Qué? ¿No ves que estaba aparcando yo? Hombre, llevas una hora moviendo el coche para atrás y para adelante. Si no puedes, aparca en otro lado. Cómprate una bicicleta y así no contaminas el aire. ¡Señorita, señorita, hola! ¡Ah, hola! ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Amigo, no te he dicho que estaba aparcando yo. ¿Cómo dices? ¿No ves que estaba dando marcha atrás? Pensé que estaba saliendo del aparcamiento moviendo el coche marcha atrás, pero ¿por qué te enfadas? Habérmelo dicho y yo con gusto hubiera movido el coche de allí. La señorita sabe cuánto respeto a los demás. Sí, dice la verdad. ¿De verdad me lo dijiste a mí? Claro que te lo dije. Hay sitio en esa acera, aparca ahí. No hay problema, soy tan solidario que me hubiera subido a su coche y se lo hubiera aparcado. Seguro. Lo que tú digas, disculpa, discúlpame, ¿tú estás bien? Bien, gracias, ¿y tú? Menuda lata te di el otro día. No fue nada, ahora hablamos.
Bueno, pues solucionado. ¿Va todo bien? Como siempre. ¿Es que cada día cambias de coche? No, el coche que multaron el otro día era el de mi padre. Este es el mío. No quisiera entretenerte. No, no hay problema. Ahora iba al mismo banco del otro día a preguntar por los requisitos para un préstamo. No me digas, ¡qué coincidencia! Yo también voy al mismo banco. Sí, entonces sí, vamos pasa. Juntos. ¿Para qué quieres el préstamo? Pues ya ves lo que me pasó en el banco, con lo que me había costado juntar ese dinero. Ahora voy a intentar que el banco me dé un préstamo. ¿Sabes algo de los ladrones? No, acabo de ir a la comisaría y no había ninguna novedad. Ah, qué poco hombres son los ladrones. ¿Cómo? Es una expresión árabe que digo yo, que son poco hombres. Quiero decir que son... Bueno, olvídalo. Sí. Quiera Dios que me den el préstamo para compensarte por lo que te pasó por mi culpa. No, no digas eso. A mí me conocen en este banco. Te voy a recomendar y a pedirles que te tengan en consideración. Muchas gracias, eres muy amable. No, no, por favor, pasa. Querido Stan, ¿puedes hacer algo por mí? ¿Qué? Te estoy hablando de aquella chica a la que ayer le robaron el bolso. También me robaron a mí, no creas, pero ella está en una situación crítica y necesita el dinero. ¿Estás mejor del pecho? No, no. Te dije que hirvieras el pimiento y te comieras un nabo, ¿no te hizo efecto? Sí. ¿Entonces? Pero me puse peor. ¿Por qué? Tenía que funcionar. De todos modos, eres un caballero. Solo te pido que atiendas a esa chica. Es la del pañuelo verde. Sí, claro, ahora la atiendo. Gracias. Mansur. Dime. ¿Puedes venir un momento? Ya voy. Adiós. Adiós. Pasa un buen Norud, Mansur. Gracias. De nada. ¿Qué te pasa, Ebrahimi? El dinero que me diste lo metí en la cuenta de Soltanía. Gracias, amigo. No me olvido de su aguinaldo. Gracias. ¿Pero dónde...? ¿Qué ha pasado? Hola. Yo pensé... le he encargado que te atendiera, pero ahora están ocupados. Hay mucha gente, pero ya le he dicho que eres la chica del pañuelo verde. Él ya lo sabe. Este es de color azul. ¿Qué azul es este? Es azul celeste. ¿El azul celeste es este? Querido amigo, es la chica del pañuelo azul. De todos modos, ya le he dicho que si necesitabas algo, que me llamara. Muchísimas gracias. No sé cómo no voy es nada. A pagarte. Saludos de mi parte. ¿A quién? Ay, perdón. Oh. ¿No contestas? No, es el que limpia la piscina. Seguramente le toca ya limpiárnosla. Te van a llamar ahora, con permiso. Adiós. ¿Sí? Dígame, señor Amir. ¿Yo he dicho el limpiador de la piscina? ¿Ahora mismo dice? No, señor, si acaba de sonar. Seguramente habrá habido un cruce de línea, señor Amir. Decía que es muy difícil ser empleado de piscinas. Yo soy su servidor, señor. Es más, yo mismo le limpio a usted la piscina y lo que me pida. Usted solo deme 3 horas y todo solucionado. Pues entonces deme 2 horas. Señor, deme 1 hora, se lo suplico. ¡Vete al diablo! Oye, tú, habla bien. ¿Cómo que hable bien? ¿Quieres que te arregle el coche o no? Llevo 2 horas aquí esperando y ahora me dices que si quiero arreglar el coche... ¿Qué cachondeo es este? Si casi me quedo sordo. ¿Qué he hecho yo? ¿No querrás decir que he sido yo quien hizo que esto ladrara como un perro? ¿Y por qué he sido yo? Oye, que yo no... Tranquilos, he sido yo. Perdón. ¿Estás loco? Tienes razón. Estás mal de la cabeza. Lo tuyo no es normal. No, pero dice el médico que no soy peligroso. ¿Eso ha dicho el médico? Déjame... ¿Necesitas ayuda? Ahora estoy tan rabioso que te mordería. Pues vacúnate. Tengo que decirte algo al oído. ¡Que me aplastas! Muy bien. ¿Dónde está? Déjalo, levántate, vete ya. Deja que no, te ayudo. Yo mismo lo arreglo, vete ya. Déjame. Pues haga los papeles para que tenga el expediente antes de Año Nuevo y luego ya le traigo la partida de nacimiento. Mire, señorita, por más que yo le explico cuáles son las condiciones, usted insiste en lo mismo. Yo quiero ayudarla porque el señor Mansur me lo ha pedido, pero las condiciones no los toque, señorita. Son los expedientes de otras personas. Pero insisto en decírselo, si no aporta la documentación que le solicitamos, la tramitación del préstamo es inviable.
debe traerme su partida de nacimiento y su carnet de identidad para que yo pueda hacer algo. Es que yo no sabía que hoy iba a necesitar esos documentos. Solo vine para informarme. Hola, de todos tiene? Modos... ¿Qué es esto, señor? ¿Por qué trae tantos billetes así? ¿Y qué hago? No tengo bolsa ni mochila. Haber pedido un talón conformado. Han hecho un chanchullo y la parte vendedora exige el dinero en efectivo. ¿Puede darme una bolsa o algo para meter el dinero o qué? Está bien. Bueno, pues iré a por la partida de nacimiento. Vale, adiós. Pues venga y ya le abrimos la cuenta. Démela, gracias. ¡Ya está, Aslan! ¡Vamos, Davut! ¡Arranca, arranca! ¡Arranca! Es una calle sin salida. Dale marcha atrás y vámonos. Creo que robé una bolsa de basura por equivocación. ¡Vete al diablo! ¡Es que no vales ni para robar! Mira con quién hemos venido a robar. ¿A dónde vas? ¡Ahora mismo vuelvo! Dale, dale. ¿Está bien? ¡Para, para! ¿Qué has hecho? ¡Vamos! Ya ¡empuja, voy, empuja! Ya ¡vamos! 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 ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Empuja más fuerte! ¡Socorro! ¡Nos han robado! ¡Nos han robado! ¡Se ha ido por allí! ¡Persíganlo, por favor! ¡Persíganlo! ¡Por allí! ¡Acelera, Davut, que viene! ¡Ya viene, Hassan! ¡Vamos, vamos! ¡Muévete! ¿Pero por qué metisteis el coche ahí? ¡Robaste el dinero! ¡Está lleno de billetes! ¡Acelera, vámonos! ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Empuja! ¡Empuja! ¿Quieres empujar? ¡No, no, no! ¡No empujes! ¡No empujes! ¡Deja el coche! ¡Deja el coche! ¡Nos sigue! ¡Vámonos! ¡Huid! ¡Huid! ¡Estúpidos! ¡De marcha! ¡Rápido! ¡Daos prisa! ¿Que a dónde voy? ¡Nos van a coger! ¡Me pillan! Lo que llevo en la mano no es precisamente la bolsa de la compra. ¿Cómo que diga algo? ¿Qué tonterías dices? ¿Que diga que soy el que vende la sal? No hace falta que me ayudes, ya encontraré yo un sitio. Todo es culpa de Davut por cómo conduce el muy desgraciado. ¿Cómo? ¿Quién viene? Tú me estás viendo. ¡Haz algo, maldita sea! ¡Me van a atrapar! ¿Qué coche? ¿El que está encima de mí? Sí, sí, ya lo sé. ¡Que lo abra! Hey, Tokyo!